Konnichiwa. Konnichiwa. Hoy vamos a hacer un viaje a Japón, queridos y queridas. Y descubriremos uno de sus secretos, de su gastronomía. Es el surimi. No, palitos de cangrejo no, cariño. Surimi. Barritas de surimi. ¿Tiene tallado algo? No, lo que pasa es que inicialmente se llamaban varitas de cangrejo porque se pensaba que era que se hacían con cangrejo real y se hace con lomos de pescado blanco. Proteína pura y dura. Hola. Vamos a viajar a Japón, ¿no? Aquí, trayendo aquí delante hay productos. Nombre japonés se llama surimi. Aquí hay más conocidos, famosos en Japón, kamaboko, naruto, ¿no? Y naruto también hecho de esta de pasta de pescado, o sea, surimi también. Es todo viene aquí surimi. Está todo hecho con de pescado de un tipo de bacalao, de ¿conoce? De abadejo. Vale. Vamos a hacer receta. Se llama futomaki, un rollito pero gordo. Vamos a ir pepino este de pie poco duro, pero si cortamos muy finito. ¿Vale? Aguacate. Preparamos a todo lo que va a poner dentro, estrella de bambú. Para hacer maki, ¿no? Nori. Argas en nori, ¿no? Hoy vamos a usar una hoja entera. Cogemos una pelota. Entonces, yo pongo primero aquí, kanikaba. Luego, aguacate. Aguacate. Y luego, rollando. Así se va.